Para el doctor Eduardo Estañaro, que se encuentra con nosotros. Gracias por venir, doctor. ¿Todo bien? Gracias a vos y a todo el equipo que completo. Severo castigo si no venía en el día de hoy. No, pero dijo ayer, avisá que voy. Avisá que voy, dijo así, ¿no? Porque el martes pasado me quedé. Lo que pasa es que está interviniendo quirúrgicamente mucho, Doc. Gracias a Dios. No, las actividades por ahí nos impiden estar acá en todo el mundo. Lo sé, pero para nosotros es un orgullo tenerlo, ¿sí? Doc. La pregunta del millón. Me arrepentí del tatuaje que me hice. Uy, bueno. Vos sabés que el tema tatuaje... Había hecho uno con signo peso acá. Y me lo quiero sacar. El tema tatuaje es un tema realmente muy conmovedor. Sí. Cuando yo tengo los fans por ahí que se quieren sacar los tatuajes. Sí. Tengo los en contra, los tatuadores que creen que nosotros actuamos en contra de los tatuadores. Pero si le estás dando más laburo a ellos, le estás dejando más espacio para volver a escribir. Pero ustedes borran y ellos vuelven a escribir. Exactamente. Pero vos sabés que un poco en la historia de los tatuajes en cierta forma ya existían desde la época de los romanos, de la época de los egipcios, este es que se tatuaban determinadas zonas y demás. ¿Cómo entra en Occidente los tatuajes? En Occidente entra después de las excursiones por las tribus maoríes y de Polinesia, cuando van las primeras expediciones a Polinesia, los tatuadores se empiezan, la tripulación que se armaba en esa época, se empiezan a hacer tatuajes a la manera maorí. Cuando esas tripulaciones, digamos, en el siglo XVIII, siglo XVII, regresan a Francia, que eran todos convictos, generalmente toda la tripulación, se la asocia a la gente de bajo fondo. Estamos hablando del siglo XVI. El famoso estabas marcado. De ahí que los tatuajes fueron muy mal vistos durante muchos años. En estos últimos 10 años ha surgido como una moda los tatuajes, ya sea para identificaciones tribales, sociales, o como para, incluso en Estados Unidos, algunas pandillas se identifican por determinado tipo de tatuaje, o tatuajes artísticos. Yo he tenido la posibilidad de concurrir a Las Vegas, donde pude ver en congresos mundiales de tatuadores, donde competían cuál es el tatuaje más lindo o más hermoso que se han hecho. O sea, que realmente son verdaderas obras de arte y escultores, realmente... mucho trabajo. Pero mucho trabajo y realmente artístico. De ahí en más, ¿cómo intervenimos nosotros, cirujanos plásticos, para sacar un tatuaje? Yo me arrepentí, yo me imagino, la hija de Marcelo Tinelli, yo creo que ya no le queda espacio para tatuarse nada, pobrecita, porque creo que no... Ya es una sola... Pasame la primera diapositiva que yo puse. Así de fácil lo sacás, no seamos fanfarrones. Yo ahí te traje algunas filmaciones. No. Bueno, este es un activista social en Estados Unidos, no es un caso mío, durante que nadie le quería sacar su tatuaje y hombre garganta, claro, se transformó. Y mediante un cirujano plástico en Estados Unidos, mediante técnicas de cirugía más técnicas láser, pudo blanquear su rostro y transformar su rostro en 12 sesiones de aplicaciones de láser. Pará, después me explicás la técnica láser, pero ¿qué clase de intervención quirúrgica le hizo acá? Bueno, se hacen resecciones, por eso la eliminación de los tatuajes pueden ser mediante cirugía o mediante tecnología láser. ¿O mix de ambas? O mix de ambas en algunos lugares donde los tatuajes son muy particulares, que no se pueden sacar con tecnología láser, o son de un pigmento muy particular. Pasa a la siguiente. Por ejemplo, ¿cómo se elimina un tatuaje? Hoy en día tenemos técnicas incruentas que no duelen, que no queman la piel, que no manchan. Se ha desarrollado un tipo de láser. Pasa a la siguiente. Un tipo de láser muy particular que se llama Q-Switch. Este láser Q-Switch incide en el tatuaje, en el pigmento, hace de cuenta que es un pigmento, la siguiente, hace de cuenta que es un pigmento, ahí está, que el láser te lo fracciona en pequeños pigmentos del mismo organismo, la va reabsorbiendo. Pasa a la siguiente. Son equipos muy sofisticados. Este es un caso de nuestra clínica. Podés ponerle el on, es una filmación que hicimos de una chica que se había tratado
unas orquídeas. Dos orquídeas, sí. Hacerle doble clic a ver si podemos pasar la filmación. Ahí está, a ver cómo la filmación. No puedo creer que si fuera una goma así, a lo mejor es increíble. Queda un poquito la piel irritada durante 5 días. Pero parece que está trabajando el Photoshop. Y son láser realmente muy particulares. Estos equipos, hay 7 equipos en el país. Este es tu equipo. Hay uno de los equipos, lo tenemos acá en Paraná. Ni en la provincia de Santa Fe hay estos equipos. Recibimos pacientes de todas las provincias, de Corrientes, de Santa Fe, de Córdoba y demás. ¿Por qué uno se quiere sacar un tatuaje? Bueno, es el problema de cada uno. O porque está disconforme, o porque se peleó con la pareja. O porque quiere entrar a la fuerza de seguridad. Porque se quiere retatuar otro tatuaje. Hoy en día y sirve, perdóname, esto es como el pizarrón, le estamos pasando así el limpia pizarrón y puedo volver a imprimir acá, puedo totalmente, absolutamente. El borrador, claro. Sí, claro. Pongo paso el borrador y escribo con tiza de nuevo. Lo que tenemos que ver que esto se hace por sesiones. Generalmente hacemos una sesión cada 20, 30 días. No puedo creer que en la siguiente vos podés ver el caso ya terminado. Esto es una primera sesión. Pasá a la siguiente. La siguiente. Esto es un antes y un después. Después de 12 sesiones. Después de 7 sesiones de láser. Pasa a la siguiente. Increíble, Dios querido. ¿De qué depende la cantidad? Ahí tenés antes y después de nuestras clínicas los casos que nos han concurrido. ¿De qué depende la eliminación de un tatuaje? Depende principalmente del tipo de tinta que ha puesto el tatuador. Como vos sabés, es lo mismo que un pintor que pinta una pared. Vos podés poner un pigmento mineral, un pigmento vegetal o un pigmento sintético. Si es un pigmento vegetal, a lo cual yo aconsejo, es muy fácil, en 2 o 3 sesiones se elimina. Ajá. Ahora, si es un pigmento mineral, que generalmente tiene un óxido de hierro, pequeñas partículas, son mucho más sesiones, hasta 8 o 9 sesiones hasta eliminar el tatuaje. Pasa a la siguiente. Un poco esto es nuestro emblema de sacar el tatuaje en nuestra clínica, nuestro folleto de presentación, de que hoy en día la población y los padres tienen que ver que no hay problema en sacar un tatuaje. Los chicos que se tatúan, se puede eliminar ese tatuaje. Y el sintético, no me dijiste, ese es difícil de sacar. Son mucho más sesiones, a lo mejor no son 5 o 6 sesiones y son 12 o 16 sesiones. O sea, o sale. Sí, o sale o sale. Lo que pasa es que es muy penetrante la otra. El segundo tema es el tipo de pigmento, el color del pigmento que le han puesto. Claro. Porque hay colores que tienen mucho, los colores azules, negros y marrones salen mucho más fácil que los colores amarillo y celeste. Por la longitud de onda que puede captar el láser. Mira vos. Bueno. Pero hoy en día contamos con esta tecnología, está al servicio de la población. Los tatuadores, quédense tranquilos, que nosotros no actuamos contra, al contrario, ayudamos, apoyamos. Tenemos pacientes que nos han concurrido hasta con 2 o 3 tatuajes, uno encima de otro, y ya son verdaderos. Como uno encima. Claro, sí, porque sí. Por ahí uno se tatúa algo que no le gusta, pero, y sobre eso se puede hacer otro diseño. Tatúan otro, entonces vienen y dicen, mirá, me quiero sacar este tatuaje. Bueno, primero sacamos el último tatuaje, después aflora la tinta del anterior tatuaje. Y bueno, son más sesiones de aplicación, pero hoy en día tenemos la tecnología como para poder eliminarlo. Y esto, por más que parezca broma, ¿no? Porque acá mostramos extremos, pies, brazos. Me imagino que hay mujeres que se tatúan, y varones, hasta lugares increíbles, que son tipo los genitales, ingle, en esos lugares. ¿Corre algún tipo de riesgo este tipo de láser en lugares más complejos del cuerpo humano? No. Lo único que yo... Si ya se tatuaron, que otro... Sí. El único consejo desde el punto de vista de la cirugía plástica que aconsejamos es que cuiden la piel, traten de tatuarse con un pigmento que no sea tóxico, con un pigmento vegetal. Ahí están surgiendo muchos pigmentos sintéticos que nos dan mucho trabajo para eliminarlos. No son convenientes esos. Y que no son convenientes. ¿Y cómo se el tatuador si me pone un pigmento que es tóxico? Bueno, generalmente los tatuadores profesionales no se hagan un tatuaje con un tatuador que no sea que sea inexperto. Los tatuadores profesionales tienen máquinas especiales que ponen la tinta en determinado punto de la dermis de la piel, que tienen máquinas especializadas para poner el tatuaje y eligen la tinta más conveniente.
pero hoy en día estamos en condiciones de brindar este servicio a la población. Porque vos imaginate, a mí concurren por semana 5 o 6 chicos que van a entrar a los servicios de seguridad, policía, ejército, gendarmería. Dice, mi hijo tiene que entrar dentro de 3 meses y tiene este tatuaje acá en el brazo y no se lo admite. Se tiene que sacar el piercing y el tatuaje. Bueno, sí señora o sí caballero, a su hijo lo podemos tratar, pero tómense tiempo, denos tiempo con antelación, 6 o 7 meses para eliminar ese tatuaje. Bien. Nosotros podemos brindar ese servicio. ¿Es una sesión cada cuánto? La sesión es una sesión cada 20, 30 días. Ajá. ¿Tiene que por tener, eso que, sí, perdón, ¿tiene que tener algún cuidado especial mientras esté realizando este tratamiento? No. Sobre todo no tomar sol, cuidarse la piel en la zona que fue eliminado el tatuaje. Esto no quema, no duele, no deja la piel con cicatriz, cosa que los métodos anteriores, los láseres anteriores, sí quemaban y dejaban cicatriz. Este láser para nada, o sea, el principio es que fragmenta el pigmento para que ese pigmento se vaya reabsorbiendo y se elimina por orina. Increíble, señores. Un aplauso enorme para el doctor Stagnaro, señores. Gracias. ¿Cuánta inversión de tecnología? 25 de junio, 140. ¿A la tarde atiende, Doc? No, sí, también. Sí, nosotros a la tarde estamos a full. Ay, sí, pobre. Bueno, gracias por haber venido. Gracias a vos.